Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Y la verdad que el saludo de hoy debe ser especial, porque se trata del último programa de este año 2012. Coincidentemente cumplimos 13 meses junto a ustedes. 13 meses de pastelería artesanal. Un espacio que nació con mucho entusiasmo, con muchas fantasías, con muchos proyectos, y que en alguna medida, quiere que le diga la verdad, los hemos ido cumpliendo. Si bien debemos admitir que para la pastelería este fue un año muy, muy especial. Desde la enorme emoción y celebración, puesto que por primera vez en la historia un equipo de maestros pasteleros argentinos se consagró para competir, y esto va a ocurrir dentro de muy pocos días en la Copa del Mundo de la Pastelería en Lyon, Francia, a todo lo que nos fue sucediendo día a día, a lo que significó la celebración de la Semana de la Pastelería Artesanal, a la promoción y difusión hace horas del pan dulce artesanal en las diferentes arterias de esta nuestra ciudad de Buenos Aires, a lo que fue también una acción solidaria muy importante por parte de la Cámara de Confiterías y la Federación Argentina de Trabajadores Pasteleros. Una donación, decía, importante en cantidad de pan dulces a instituciones que representan a aquellos que están más necesitados, aquellos que verdaderamente necesitan de nuestra atención. Le propongo algo. Entregarles una edición hoy con aquellas cosas que nosotros entendemos que han sido representativas. La verdad que lo fueron todas, pero nos tenemos que decidir por algunas. Tenemos que lograr una síntesis. Y eso es lo que pretendemos hoy compartir con ustedes. ¿Qué les parece? Empezamos así. Me gusta mucho la pastelería porque me parece que es donde uno es más creativo, me divierte y donde creo que se pierde en lo general más la calidad. Creo que la gente, ya sea por costos o por practicidad, la pastelería cuando deja de ser artesanal o cuando quieren hacerla más industrial se pierde, y bueno, yo tenía ganas de perseverar en el tiempo y es lo que logré y lo que lucho, ¿no? Porque no es fácil, pero todos los días lucho con eso, ¿no? Con el mantener mi estilo de pastelería artesanal, con toda la calidad, con todo el gasto de ingredientes, pero que realmente sea algo placentero, sea algo de calidad y sea un buen producto. Hay una nueva generación en el mundo dedicándose a la pastelería, sobre todo las mujeres. Yo que estoy en contacto con las universidades y los colegios latinoamericanos y que doy conferencias allí en las universidades, veo la cantidad de chicas jóvenes que se tiran, se meten ahí en el mundo de la patisería y de la pastelería. Y ya hay chicas muy jóvenes y muy buenas profesionales.
Y el chocolate es un sabor, primero, que un poco une a todo el mundo, porque prácticamente todos adoran hacer el chocolate. Y por otro lado, es algo que su presencia se nota enseguida dentro de una preparación, con lo cual le da carácter y lo transforma en algo buscado. Y también sufre el chocolate una moda en este momento, donde todo quiere tener chocolate, y por otro lado es un producto americano, entonces como las cocinas están buscando su raíz tradicional y demás, es algo que se va uniendo. Entonces, uniendo un poco todo eso, que es rico, que la gente lo acepta, que tiene ese rasgo americano, con lo cual se puede utilizar muchas veces dentro de la pastelería regional, entonces es algo que cierra perfecto. Y por otro lado, se adapta muchísimo a utilizarlo solo, a hacerlo en una mousse, a incorporarlo a un batido, una masa quebrada, ya sean sus productos, ¿no? Desde el cacao, los nibs o el chocolate en sí. La pastelería en mis días ha significado, si hablamos por lo que a mí respecta, una bendición. Una bendición porque comencé de muy, muy joven. Son 66 años en la profesión, 55 en la enseñanza, y con maestros muy buenos y confiterías europeas, en ese momento Steinhauser, que fue la confitería pionera de todo lo que era europeo. Ahí se trabajaba con materias primas maravillosas y eso a uno lo fue marcando, y marcando muy bien. Lo artesanal tiene mucho riesgo, tiene mucho trabajo, mucho dolor de cabeza, pero también tenés la parte gratificante de ver tu local con la gente comiendo una torta o las tortas que compran el fin de semana, y saber que tu comida y que una torta tuya es un motivo de festejo. Yo creo que la gente ha crecido mucho en cuanto a los sabores, en cuanto a la calidad, y que hoy valora mucho y a su vez exige mucho, ¿no? Cuanto come algo, en todo, no solo en el sabor, sino en las humedades, en lo crocante, te pasa en todos lados, me pasa en cursos de cocina que doy, y todos saben como las características de cómo tiene que ser el producto terminado artesanal. Yo creo que todo entra por los ojos, me parece fundamental en la presentación de cualquier producto, una torta, masita, no sé, a mí me pasa y lo veo acá. O sea, y la gente mira hoy, ¿no? Antes de comprar, se deja tentar y después compra y quiere que lo tentó lo satisfaga. La pastelería artesanal como profesión ha evolucionado porque se han incorporado muchas recetas europeas, pero también por la creatividad nuestra. Lo importante en todo eso es más que nada saber utilizar las materias primas, y materias primas de primera. No se puede utilizar materias primas de segunda, por más que hay muchas confiterías que utilizan para abaratar costos, y es un error tremendo. Preferible a veces tener un margen de ganancia menor, pero que la mercadería sea muy buena. Por eso se destacan muy pocas confiterías grandes y de calidad, y resurgieron mucho pequeñas confiterías artesanales. Esos son los que realmente están haciendo punta. La pastelería argentina, como te decía, digamos, se inspira mucho
a todas esas grandes pastelerías, pero últimamente ha tomado, diría, casi un rumbo propio. Los argentinos aman profundamente lo dulce, el sabor dulce, y te lo demuestra el hecho que muchos, la mayoría de los argentinos arranca su día comiendo algo dulce, o la media luna, o el dulce de leche, alguna mermelada, cosa que quizás en otros países no pasa. Y los pasteleros argentinos hoy en día, con la comunicación que existe y con la posibilidad de viajar, han logrado sintetizar, digamos, esa gana de comer dulce que tienen los argentinos con las técnicas que existen en el mundo, y han logrado una pastelería maravillosa. Hablamos de un simple conito de dulce de leche, hablamos de un simple alfajor, hasta llegar, bueno, a la torta Rogel, a la torta de manzanas, y a todo ese, el cheesecake, la torta con los frutos rojos de la Patagonia, las preparaciones con los chocolates, y sobre todo las preparaciones donde el protagonista es el dulce de leche. Muy bien trabajado, y trabajado no de una forma burda, sino de una forma muy refinada, en marquís, en cremas, en tortas, y en un sinfín de preparaciones que, bueno, nos hacen entender a qué nivel ha llegado la pastelería argentina artesanal. Buenas tardes a todos. Yo soy un chef pastelero francés, me llamo Pierre-Henri Nep. Gustaría presentarme a mis amigos del programa Pastelería Artesanal, un postre que se llama baba al rom. Bueno, vamos a arrancar con la preparación de la masa, que está hecho con harina, una pizca de sal. Le voy a agregar el azúcar. Ahí estoy mezclando la levadura con la leche tibia hasta que se disuelva bien, y recién la voy a incorporar después a mi masa. Bueno, ahora voy a romper los tres huevos. Bueno, ahora yo vuelco mis huevos ahí con la harina y voy a empezar a batir. Yo voy despegando ahí sobre el costado. Muy bien, para que se pueda mezclar bien todos los ingredientes. Bueno, ahora voy a voltear despacito la leche con la levadura. Ahí se está formando la masa. Y ahora es una cuestión de tiempo. Bueno, ahora lo que voy a hacer es ponerla en una manga. No hay que poner mucho porque hay que recordarse que es una masa que lleva levadura y que después necesita una fermentación. Por eso yo no tengo que llegar hasta arriba. Bueno, y ahora esta masa necesita más o menos 25 minutos a media hora de fermentación en lugar a 30 grados más o menos. Bueno, ahora estamos en la plena época de los frutos rojos, entonces acá yo elegí para usted frutilla, que tiene un perfume excelente, arándano fresca, se encuentra en todo el mercado, y frambuesa fresca, que voy a ir agregando ahí arriba de mi baba. Bueno, agregamos para terminar unas hojitas de albahaca, y ahí una espuma de albahaca, que es leche, azúcar impalpable y albahaca batido muy fuerte. Buenas tardes, me permito estar con ustedes para hoy hacer una receta de mi autoría, ¿no es cierto?, que es una mousse de yogur con una gelatina de moras. Voy a comenzar por la gelatina de moras. Vamos a poner las moras frescas. Para hacer esta gelatina voy a usar
azúcar y vamos a usar agar agar. Lo vamos a mezclar un poquitito con el azúcar y lo vamos a poner junto con las moras. Rompió el hervor, voy a ir con la gelatina a un molde que ya tengo. Ahí está. Eso va a gelificar mientras se enfría y voy a ir con la mousse de yogur, que era lo que estábamos haciendo a un principio. Tenemos azúcar, la vamos a mezclar bien. Ahí lo que le voy a agregar es gelatina, que la tengo hidratada en agua. Vamos a armar este postre. ¿Cómo lo voy a armar? Tengo un bizcocho, el bizcocho que ustedes quieran. Voy a ir con la gelatina que yo ya tengo preparada una. Lo voy a poner, ahí está. Arriba del bizcochuelo le voy a poner un disco de chocolate. Vamos a poner por aquí, ahí está. Y voy a ir a volcar la mousse del yogur. Vamos a ir todos por los costados. Parece rica, Bueno, después de 3 o 4 horas, miren, fantástico como queda. Lo desmoldé sin ningún problema. Vamos a ponerle un poquito de brillo, un brillo neutro para que lo embellezca un poco, ¿no es cierto? Que quede, que resalte un poco el brillo de la torta. Siempre es importante que el postre tenga una linda presentación, que no se sobrepase o se recargue de productos, sino que sea más bien sobrio. En este caso le vamos a poner unos florentinos ahí para decorar. Fíjense que se pega solamente con el, con la mousse. Ahí está, perfecto. Tarea cumplida, un postre de la auténtica pastelería artesanal. Los dejo, espero que les haya gustado esta receta y espero verlos muy pronto con otras recetas. Yo creo que es buenísimo el promover la pastelería artesanal. Yo me considero una luchadora de la pastelería artesanal, porque siempre tenés como ofertas de hacer cosas más industriales y siempre voy por lo artesanal. Me parece que es algo que tiene que estar siempre, que el sabor de lo artesanal y la calidad de lo artesanal tiene que ser algo que nunca se debe perder, y para eso tenemos que estar los luchadores, porque la vida misma, la corrida, la tecnología te lleva a hacer todo más rápido y todo. Hoy en día uno pondría máquinas para todo y la verdad que el sabor de lo artesanal es incomparable con nada. La pastelería en los últimos años ha mejorado, digamos que se han ido acercando los caminos, tomando como norte Europa, que es un poco la cuna de la pastelería. Nos hemos ido acercando porque hoy obviamente las comunicaciones y el acercamiento que hay a nivel mundial de todo, nos han dado más posibilidades, ¿no? La otra cosa es que se han creado escuelas que antes no existían. Las escuelas, la escuela antes acá era ir a una pastelería, una confitería a trabajar, a empezar de aprendiz durante 3 años y de ahí ir recorriendo distintos lugares y así uno adquiría experiencia y aprendía. Hoy en día están las escuelas, por suerte hay muy buenas escuelas, la asociación tiene su escuela, el sindicato de pasteleros tiene su gran escuela, realmente han hecho una escuela muy linda, y bueno, y hay mucha gente que
se ha volcado a querer aprender. En mi época ser pastelero o ser cocinero era de tercera, cuarta o quinta categoría. Y digamos, hubo una renovación muy positiva en cuanto a eso, porque los ámbitos laborales, el lugar, o sea, las cocinas y las pastelerías hoy en día se han dignificado bastante con respecto a eso. Que mucho se puede ir educando desde el negocio, desde los que venden, justamente de decir, esta pasta frola está hecha de esta manera, que yo pruebe nuestros pañuelitos de ricota, que la ricota llega desde Suipacha todos los días y tenemos una ricota fresca como no se encuentra. Y hoy salieron del horno hace 2 horas tal cosa. Es eso, no es. No, tenemos dulce de leche, pastelera, de esto, de otro. Darle un poquitito más de explicación, entonces es como adornar un poco con la explicación justamente lo que se está vendiendo y recalcar eso. No sabe el panadero para hacer este hojaldre, está 4 horas desde tal momento. Nuestras esfoliatelas las cocinamos. Cada hora sale una tanda nueva, así que si las va a consumir ahora, llévela, si no, vuelva a la tarde. Todo eso es lo que hace que crear ese concepto del artesanal. Uno cuando está en París ve que de pronto hay una fila delante de un negocio y es porque salen las baguettes a las 5 de la tarde y todo el mundo sale después con su baguette debajo del brazo o los croissants se cocinan cada tal hora, pero eso ya se sabe porque hay mucha más tradición culinaria. Entonces es promover un poco eso. Por eso a veces cuando se hacen las semanas de pastelería artesanal, donde la gente, hay 2 o 3 ítems que después a veces quedan incorporados a las cartas, está muy bueno que se explicite un poco, no cómo está hecho, pero sí que realmente lleva un esfuerzo, que no es que algo se sacó de un congelador y se metió en el horno y ya está. Y sino que se explique un poco todo el proceso. Y eso va a dar un valor agregado. El sabor de todas las cosas que se producen en pastelería es como en la comida. Uno, si va a comprar carne, va a distinguir una carne de ternera como de novillo, lo que sea, por el sabor y porque es tierno. Pero después, ¿qué entra en la pastelería? Algo muy importante, tremendamente importante. Se puede hacer la mejor receta del mundo, pero si fracasamos en el horneado, perdemos todo. Todos tienen sus tiempos y sus tiempos justos y exactos. Un buen pan dulce tiene que durar tiempo. Y a veces por 5 minutos más que uno le quiera dar, ya no es lo mismo. Ese pan dulce se abrió, se cortó y a los 2 días o al otro día ya no tiene esa frescura y esa humedad que debe tener. Entonces la cocción es importantísima. Hoy en día en la pastelería, todo aquel que es consumidor, porque hay mucha gente que le encanta las cosas dulces, hablo de dulces y no hablo de cosas saladas, porque dentro de la pastelería está involucrado todo, logran apetencias y logran sabores y satisfacciones que le quedan en la mente, le quedan en la memoria. Y muchas veces ha habido casos que vuelven a la confitería y decir, no, la torta que comí la vez pasada era más rica que esta, no sé por qué. Y no es porque la torta sea diferente, es porque en ese momento uno estaba justamente, y valga la redundancia, estaba en un momento muy especial y es un sabor que queda grabado en el cerebro y que eso no se lo olvida jamás. Son como los ravioles de la abuela, que por más que otro lo hagan, nunca van a ser iguales.
pâtisserie es la escena final de la fiesta. O sea, el postre es la escena final, es un elenco que funciona junto con la comida. Entonces, pero el final de la comida, ese final de fiesta, entra a actuar todo lo que es pâtisserie, dulces, postres y demás. Y ese es un mundo maravilloso, absolutamente, ese final de fiesta, que también se eligen vinos o jereces especiales para toda esa fiesta de los dulces. Bueno, amigos, y hemos llegado al final. Deseo expresar un agradecimiento muy especial a la Cámara de Confiterías de la HRCC y a la Federación Argentina de Trabajadores Pasteleros, que son quienes han posibilitado que exista un espacio periodístico de estas características, un espacio que difunda, que promueva el verdadero sentido y espíritu de la pastelería artesanal. Le cuento algo, seguimos. Pastelería artesanal no se detiene. Durante enero, durante febrero y durante todo el año 2013 estaremos junto a ustedes. Seguramente con muchas novedades, seguramente con cambios, seguramente también prestando atención a todas las sugerencias que ustedes nos han hecho llegar. Porque nuestro objetivo fundamental es que ustedes sean nuestros verdaderos compañeros de ruta. Les mando un abrazo enorme, nuestros más sinceros deseos de felicidad y nos vemos, sí, en el 2013. Y esta, amigos, ha sido otra edición de Pastelería Artesanal, espacio periodístico que cuenta con el auspicio de la Cámara de Confiterías de la HRCC y el Sindicato de Trabajadores Pasteleros, entidades fundamentales en la difusión y concientización de los valores de la pastelería artesanal. Hasta la próxima.